Esta batería definitivamente es un entry level, es gama baja de Sonor. No es de sorprender que en los graves, en los medios, por los tamaños de los tambores, diera muy buen resultado, muy buen sonido, bastante agradable. Si tocas rock, metal, pop, punk, cualquier subgénero que sea suficientemente agresivo para estar dando de golpes y golpes, definitivamente esta es tu opción. La sorpresa, lo que me sorprendió de este instrumento, es que funciona bastante bien en los agudos. Y les digo esto porque no es común ver, uno, una batería de gama baja, dos, con esa longitud o esa altura de tambores, que funcione tan bien en los agudos. No sé a qué se deba, si sea la madera, que tampoco no es la mejor calidad, no sé si sea la construcción, sea lo que sea, funciona bastante bien en agudos. Lo que me gustó de esta batería es que se me hace bastante flexible en cuanto a afinaciones. Les digo, no dudaba ni tantito que fuera a funcionar en los graves. Me sorprende en los agudos. Esto significa que puedo extender un poco o bastante el rango de los géneros que puedo tocar. Lo que no me gustó, y es bastante común en baterías de cualquier marca de esta gama principiante, es la tarola. Es generalmente el talón de Aquiles de todas las baterías de esta gama. Y bueno, aunque realmente no tengo ninguna queja en sí contra la tarola, el entorchado se ve poco flexible, en el sentido de que no tengo mucho espacio para subir y bajar en las cadenas. Para algunos, y más si estás empezando, puede ser ningún problema en lo absoluto. Definitivamente esto no es para ti, baterista profesional, que vas para tu tercera, cuarta, quinta batería. Esto está definitivamente enfocado en gente que va a empezar a tocar. ¿Me la llevaría al estudio? Lo dudo, realmente dudo que esta batería alguna vez, si estuviera en mis manos, fuera a dar al estudio de grabación. No creo que tenga la proyección necesaria. Tiene el sonido, tiene tonos agradables, pero no creo que tenga la proyección necesaria para registrar de la mejor manera en un estudio de grabación. Y que sí, que le puedo cambiar los parches y microfonearla y ponerle ecualización. Y sí, bueno, ya sabemos que en el estudio de grabación hoy en día realmente puedes meter cualquier bote de basura y lo vas a hacer sonar bien. Pero estamos hablando de cómo sacas la batería de esa caja. Así como viene, la sacas, la afinas. Así, eso es lo que estamos reseñando, hablando en este video. ¿Me la llevaría a tocar en vivo? Probablemente sí. Probablemente no tendría ningún problema en tocar en vivo. Les digo, dentro de estos géneros rock, metal, cosas así más agresivas, si necesitara un poco más de fineza ya para tocar en vivo, por ejemplo, que les decía ahorita que pudiese funcionar en funk, en blues, le pensaría un poco más. Habría que realmente hacer la prueba en vivo. Tengo mis dudas, pero si fuera algo así más crudo, más rudo, más agresivo, sin duda alguna, toda esta batería funcionaría sin problemas. Déjame en comentarios qué te pareció esta batería, al igual que cualquier cosa de la que quieres que te especifique más cosas acerca del instrumento. ¿Qué otros instrumentos quieres ver en estos videos reseñados? Una vez más, agradecer a Musical Montevelo por darme carta abierta a hablar, reseñar estos instrumentos sin ninguna especie de filtro, para traerles la reseña más real del instrumento como usuario, comprador, como baterista. No olvides suscribirte, compartir este video, darle a la campanita para que te llegue la notificación cada que subo un video. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.